En el 2006 habíamos hecho una investigación sobre malformaciones congénitas asociadas a agrotóxico en la zona de Itapúa, y en esa oportunidad esa investigación registró que había más riesgo de tener malformaciones cuando las personas vivían a menos de 1 kilómetro de los campos fumigados. Ese fue el principio, más la recomendación de Naciones Unidas, que en forma persistente estaba aclarando que debíamos investigar el estado de salud de los niños con exposición a agrotóxicos y nuestro modelo productivo actual. Esas fueron las motivaciones principales. Los resultados de las investigaciones científicas tienen que de alguna manera ayudar a la sociedad, ¿verdad? El conocimiento que se produzca a través de la ciencia tiene que ser para favorecer a la sociedad o para resolver los problemas de la sociedad, ¿verdad? En un convenio macro grande de los investigadores acá, nos hemos asociado y cada uno aporta su conocimiento y su parte para que este trabajo sea lo más completo posible. El objetivo de esta investigación es evaluar el daño del ADN a través del test de Cometa y el ensayo de micronúcleo y el nivel de colinesterasa plasmática y su relación a exposiciones a plaguicidas en dos grupos de niños menores de 10 años que habitan en zonas rurales diferenciadas. La población expuesta elegimos a la colonia San Juan, que está en el departamento Canindeyú, en el distrito Francisco Caballero Álvarez. Es una población, diría yo, cerrada, rodeada de cultivos de soja, pero no en contacto con el ambiente urbano. Es una población, hijos de campesinos que se dedican en el 100% a la agricultura familiar, de los cuales el 50% produce para renta y autoconsumo y el 50% solo autoconsumo. Estos niños tomamos de 5 a 10 años porque lo que estábamos buscando es exposición crónica. Doctora, sí. En estos días creo que se está cosechando ya la soja. Sí. En estos días empezaron a, yo no sé si están usando algún producto químico especial, sacamos. Porque días antes no estaban apareciendo diarreas, vómitos, dolor de barriga, como me dicen la gente, ¿verdad? Sí. Pero ahora que se está cosechando, hay muchísimos, los niños, adultos, todos están con dolor en el estómago. Cada vez más preocupante la con envenenamiento masivo y con mar de soja. O acorralado por socales en el asentamiento, o acorralado los sojeros. Se cree que con envenenamiento y con ir a un mi brasileño fuera vamos a salir de soja, tú perires, se jala o manoja. Vas a ver 3 días a hueve ya. O mano. No deja el asañón. Casi la mayoría lento. O mano. Yo pensaba que ya rapa. A un buen paite y un buen piru pala. Estoy 3 años, ¿verdad? Pues casi a veces andamos a la mandi hoy, porque es este pequeño productor y yo hoy es un día para llegar. Cuidado, se me está cuñando el COVID y mi problema de corazón es a oye, espera. Ayer tú, este y la venena ya es que lo apoya de la venena y nada. ¿Cuándo es cuase y tú para la jani y para saiste un babo? La hipótesis nuestra fue que si un grupo de personas está expuesto a una cantidad intensiva de plaguicidas y en vista en base a la literatura mundial, la hipótesis era que teníamos que encontrar daño en ese material. Esto es importante porque nuestra investigación lo que hace es determinar el efecto en forma crónica de componentes ambientales o de contaminantes ambientales, en este caso los agroquímicos. Ore cancha. Y de tu ya vende a ojo. Tu papá vende mi soja, te da dinero, pero yo voy a ir la vendiendo. Ahora yo a veces ni a mi jabe los giros de ojo. Ni a mi jabe los cañeros. Vale, mi hijo. Ah.
Los niños tienen una exposición desproporcionadamente intensa a muchos agentes ambientales. La diferencia más evidente entre niños y adultos es el impacto reducido de tradicionales factores de confusión como el fumar cigarrillos y la exposición ocupacional. Los niños constituyen una población vulnerable y proteger su salud es una prioridad científica y social. Al mismo tiempo, buscamos todas las variables de confusión que pudiera tener ese estudio. Por eso, valoramos el estado nutricional de los niños, el estado de sangre, cómo estaba, si tenían o no tenían anemia, cómo estaba la funcionalidad renal, tiroidea y hepática. Y además medimos exposición aguda a través del nivel de colinesterasa plasmática. Oye, pues aquí estudio científicamente. Ya comprobamos. Encontrar el grupo control no ha sido tarea fácil. Finalmente, tomamos en la compañía Sargento Báez del Distrito Primero de Marzo del Tercer Departamento de la Cordillera. Es una población que es cercana a la fábrica de azúcar que produce orgánicamente y exporta a Europa. Y la mayor parte de estos niños, sus padres son socios de la cooperativa Manduvira, que les certifica el no uso de plaguicidas. El grupo control tenía que tener las mismas características que el grupo de expuestos, niños de 5 a 10 años. Lo único que no tenían era la exposición a fumigaciones intensivas. Este es fungicida acaricida. Y para fumigar tomates, rocotes. Es un producto natural. Natural. Totalmente natural. Agroecológico, sí. Ya no hay pulgas. Bascar de caca. Como abono. El primer contacto fue de contarles a la población elegida cuáles eran los objetivos de nuestra investigación, los alcances y que deseábamos la conformidad de ellos. En un primer viaje solo en ambas poblaciones nos fuimos a explicar el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en los niños? En los niños primero vamos a ver su crecimiento, vamos a pesarle, vamos a medirle, ¿sí? Vamos a ver si están sanos así al revisarle. Vamos a investigar cómo está su sangre, si su sangre está fuerte o si no, si tiene anemia o no. Va a apretar acá su bracito, ¿sí? Y le va a limpiar con algodón, ¿sí? Y mejor que no mire, ¿sí? Y van a sentir como un pinchazo, como un mosquito. Entonces lo ubicata en algún lugar que tenga punta acá, pero va a punta acá, no, Pepe, a uno de ellos, a Sata, y te acuerdas, a Sata, ahí se abre el día. Yo no voy a apuntar la encuesta. A ver, que tengo planilla, a Eva de asistencia. Ahora lo único que tengo es treita, un mi documento. Ahora es una de ellos respaldas a Juanco, tengo mi apoca. Y a mañana, pero imagínate el día. ¿Cómo iba? ¿Me va de acuerdo ya? Sí. Pues allá, eso te está perfecto. En el segundo viaje, luego de pasarles el consentimiento informado, y la explicación a los niños y el asentimiento de los niños, pasamos a elaborar las encuestas y tomar las medidas antropométricas y finalmente las tomas sanguíneas del laboratorio. Hilda Soledad Ferreira. Carlos Javier Benítez. Hola, me voy a decir la presente o ausente. Y
Y en agosto del 2016, de vuelta en la colonia San Juan, pasamos a tomar los datos de sangre para el ensayo de Cometa y del raspado de mucosa bucal para el test de micronúcleo en los niños elegidos. Ahora tengo que poner una forma un poco estratégica para que puedan entrar todos y porque el proceso de fijado lleva prácticamente una hora. El hecho de fijar, porque es un proceso importante para que las células no se pierdan en el... con el trasfondo y todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a procesar después, que tiene una tinción y luego se ve en el microscopio y se cuentan 2.000 células por paciente para que sea un resultado válido, que son los estándares ya internacionales que nos piden eso. Y los códigos son por el paciente. Entró el paciente 14 y cada paciente tiene 4 copias de su muestra para asegurar la cantidad que necesitamos, ¿sí? Primero les agradezco muchísimo porque vienen, igual que la vez pasada, ¿sí? Porque vienen porque están interesados en la salud de sus hijos, ¿verdad? Eso es lo más importante, nosotros también. Más importante que todo es la salud de los hijos. Su sangre en Marité tiene buena proteína. Come bien, quiere decir. Sí, que ahora sí. Bien. Ahora sí. ¿Vos pensó por él? Sí. Ah, ¿cómo te va? Bien. Sí, no puedo, no necesitamos algo. Esto de acá está bien. Su glándula tiroides está bien. Y su pipí es normal. Sí. Poquito tu estado de salud, perfecto. ¿Sí? No hay que seguir jugando, nada. Sus glóbulos rojos, su sangre de Tucangrín, no de Coyanemia. Muy buena. ¿Sí? Súper bien, de Tucumarete. Lo que hizo el laboratorio de genética toxicológica se refirió estrictamente, o sea, realizó estrictamente el análisis del test de micronúcleo y ensayo de Cometa. Para la realización del test del Cometa, se requiere la muestra biológica, que son muestras de sangre en microlitros, llega al laboratorio, se realiza este grupo de células por individuo, una técnica que se llama viabilidad celular, para saber si las células están vivas o están muertas. Si las células están vivas y tienen un alto porcentaje de viabilidad celular, entonces esa muestra biológica es óptima para ser pasada por la técnica del Cometa. Nosotros usamos dos técnicas, una técnica que se llama técnica del Cometa, porque es una técnica en la cual a través de una muestra de sangre, nosotros, y una técnica que es de electroforesis y hacemos correr el ADN, es electroforesis de una sola célula. Entonces en la electroforesis nosotros vemos a través de la corrida de electroforesis el daño que sufre el ADN por rupturas en la cadena del ADN, de cadena doble o de cadena simple del ADN. Y eso se puede observar a través de una fotografía, se observa al microscopio y luego usamos un software que se llama MetaSystem
que nos permite cuantificar cuánto corre el ADN en el gel, medir, ¿verdad?, y determinar la densidad y la longitud del daño del ADN, por eso se llama cometa, porque uno ve la célula y luego la cola serían los fragmentos de ADN que se van viendo, ¿verdad? Cuanto más larga es la cola y más densa es la cola, mayor es el daño. Y se analizan 200 cometas por paciente. La técnica del cometa es una técnica validada mundialmente para determinar estos tipos de efectos ambientales sobre el material genético. Estamos midiendo el daño del ADN del individuo. ¿Y cómo identifican eso? Y la máquina, cuando salga un capture, o sea, cuando vos capturas esta imagen, enfócanos un poco, y te vamos a mostrar. Ahí está. Sí. Ahí está. O sea, lo que el programa hace es medir si es que tiene cola o no, si es que tiene daño. Eso, nos dice el daño total, porque estos son todos, estos son núcleos. Ahí está. Sí, este es el núcleo y esto que se ve acá, esta línea celeste que mide, es la cola del cometa. Y acá te marca el daño que tiene el ADN. ¿En este caso está dañado? En un 24%. Y nosotros vamos guardando y la computadora va guardando todo eso. Y la otra técnica, que es de micronúcleos, en una muestra de células de la mucosa, ahí observamos si existe o no inestabilidad cromosómica o rupturas de los cromosomas y comparamos con los resultados que tenemos del cometa, ¿verdad?, para contrastar esos resultados. En esta técnica, ¿qué estamos haciendo? Esta técnica de Fulgen es una técnica para, se basa en el principio de la tinción del núcleo para identificar anormalidades nucleares. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es colorear los núcleos de las células de los chicos que participan del proyecto y estas células van a ser analizadas bajo el microscopio de campo claro y el análisis por pacientito que vamos a hacer es un recuento de 2000 células, vale decir, vamos a contar 2000 núcleos e identificar si existe o no alguna anomalía o atipia celular por los pacientes encuestados. En eso va a estar la técnica del test de micronúcleos y anormalidades nucleares. Finalmente, los resultados encontrados por el equipo de trabajo del Laboratorio de Genética Toxicológica muestran de que los componentes ambientales que nosotros no podemos identificar al cual nos podemos referir como xenobióticos, podemos presumir que son mezclas complejas de químicos, al comparar resultados obtenidos tanto por la técnica del cometa como el test de micronúcleos y el análisis citómico de las células evaluadas de los individuos expuestos y no expuestos, muestran valores casi al doble en diferencia, en donde hay un mayor aumento de daño tanto por el test del cometa como por el test de micronúcleos para los individuos expuestos en la zona de Canindeyú. Y habiendo un menor índice de daño, que podríamos considerar como un daño basal para este experimento en los niños que vivían en la zona o que viven en la zona de arroyos y esteros. La frecuencia de anormalidades nucleares y anormalidades en el material genético y también celulares implica que si siguen expuestos a esta misma dosis y a un tiempo muy prolongado, podrían predisponer a los niños a que sean más susceptibles de desarrollar cierto tipo de enfermedad y entre ellas podrían ser enfermedades autoinmunes o podrían hacer que las células se vuelvan malignas y se conviertan en células cancerígenas. Dice, esta es la fibra micronúcleo.
allá de Sargento Báez. ¿Qué es lo normal? Normal es 2 a 5, ¿sí? ¿Y 10 tienen los niños de acá? Estos niños tienen daño en su ADN. No quiere decir enfermedad, solo riesgo. Todas las acciones que mitiguen este daño se deben aplicar.